El alcalde de Girón, José Miguel Huixca, en la sesión ordinaria del miércoles 23 de marzo, conforme a sus facultades, presentó ante el seno del Consejo la documentación de declaración de emergencia de las vías urbanas y rurales de Girón, dejando abierta la posibilidad de incorporar también el tema del agua potable. Quiero solicitar, señores concejales, también declarar el tema de emergencia, el tema del agua potable del centro, ya que depende de las fuentes de captación. Las vías en emergencia serían una sugerencia del COE cantonal. El COE cantonal, a través del debido proceso, me han sugerido justamente solicitar, en base a las atribuciones que tiene el alcalde de la máxima autoridad administrativa del GAR municipal de Girón, declarar en estado de emergencia esas vías por el deterioro justamente por la zona invernal. En base a un informe del Departamento de Servicios Públicos del GAD Girón, se planteó adicionar a la declaratoria de emergencia al sistema de agua potable. Con la anuencia del señor concejal se podría hacer constar también dentro de esta misma para no hacer otro documento, ¿no es cierto? Es cierto que en la época de Dios ha tenido la autoridad demasiado alta. A la propuesta de alcaldía, los concejales hicieron observaciones. Si es que nosotros tenemos problemas financieros, debería existir también un respaldo por parte del área financiera para poder determinar cuál es el déficit que tiene el GAR municipal, como usted primera autoridad. Y al tratar esto una declaratoria de emergencia, se puede disponer los fondos tanto de los presupuestos participativos como de otras partidas presupuestarias para destinar a la emergencia. Pero en sí, el fin de la emergencia es también traer recursos de diferentes carteras de Estado que tiene el gobierno, para así no estar accediendo a créditos cada momento y no estar cargando de impuestos a la ciudadanía. Y también, señor alcalde, sin ninguna firma de responsabilidad, tenemos informes, nos presentan informes para una toma de decisiones sin ninguna firma de responsabilidad de nadie. Pues no hay coherencia en fechas, tanto en el acta como en la descripción de lo que nos indique en la mesa técnica. Yo creo que deberíamos en este caso revisarle y coordinar lo que son, porque estos documentos van a ser de gran importancia. Y esta declaratoria no debe ser para solo invertir los recursos del mismo cantón. Esta declaratoria debe ser para ir mucho más allá, para poder exigir a la prefectura de la SOAI que cumpla con su competencia, que es la vialidad rural. No podemos seguir esperando voluntades y no podemos seguir invirtiendo el poco recurso que tiene el cantón Girón para dar haciendo lo que nos compete a ellos. Toda la inversión que se está haciendo y la que se debe gestionar sobrepasa lo que teníamos presupuestado y por eso cabe la declaratoria. Ahora, en el tema del agua, no sé cuánto se pretende gastar o invertir en la puesta a punto de esos dos tanques que ya están algunos años en desuso, porque podemos estar cayendo en el error de que sí hay el recurso para, porque en agua potable siempre se deja recurso. No sé si es que realmente cabe una declaratoria para ese término. Usted es la autoridad competente en este tema. Nosotros acá incluso más estamos conociendo y dando algunas sugerencias. Bueno, el informe es muy superficial, el informe de las vías, de todo el sistema vial. Yo sí diría que se amplíe un poco este informe porque está de manera muy, muy resumida. Concluidas las recomendaciones de los ediles, el alcalde pasó a otro tema. Entonces, daríamos por conocer esa declaratoria de emergencia en el tema de la vialidad rural, urbana